Y bueno, bienvenidos a una nueva video reacción. Muchas gracias a los que estén pasando por este videito. Recuerden que ahí abajo en la descripción van a tener lo que es el link del Instagram del canal y voy a estar posteando fotos de los artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccioné y van a estar acá en el canal. ¿Qué más? Abajo van a tener lo que es el video oficial, el video que estoy reaccionando. Si quieren pasar por allá, súper genial, lo apoyan, le dan un like, lo comparten y se suscriben al canal. Sería de mucho apoyo para ellos. También abajo van a tener dos videos especiales de preguntas y respuestas. Ahí incómodas, lo van a tener ahí abajito. Y un especial de los 5K ahí comentándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un chiquitín más, ahí abajo lo van a tener. Estoy hablando como medio raro, pero bueno, voy a juntar esto para acá para que me entiendan bien. Faltan 20 minutos para las 2 de la mañana. Estoy grabando, recién me acabo de bañar, no me peiné, no hice nada. Bueno, sí hice. para los que preguntaban, me creé mi fucking OnlyFans, pero bueno, no va a ser explícito eso, pero va a ser picante. Y ya preparé mis dos o tres videos ahí. Todavía estoy esperando que me activen la cuenta, pero bueno, cuando se active, lo postearé por acá y por Instagram, qué sé yo. Veremos qué sale de esa cosa. Nunca creí que iba a ser esto, pero bueno. Oh shit. Vamos a ver. Voy a crear una lista de reproducción para poner todos el contenido de la comunidad. Lo voy a poner ahí. Así pueden directamente buscar todo el contenido que traiga ahí directamente. Y no tienen que estar buscando video por video. Porque me pasa que están buscando como video por video. Video por video. Y me dicen reacciona a este tema y ya está en el canal. Así que voy a tratar de hacer una lista y meter todo el contenido ahí. Así no tienen que andar buscando por todos lados. Y nada, vamos a ver con qué nos encontramos en este video. Nada, gracias igual por el apoyo que estoy teniendo en el canal. Son lo más. Gracias. Es Shari Mejía y se llama el tema Pasarela. Vamos, video con letra dice. Vamos a ver qué nos trae. Uy, el ritmo de la canción está ultra arriba. Es justamente canción para pasarela. Fenomenal, tus ojos me buscan, baby. Sé que te envicié con mi truco de artista y mi ritual. A dos en fatal, soy la dueña del show. Chica, tengo todo el encanto. Tiene ese tempo súper, súper pasarela. Les juro por eso, por algo se llama pasarela. Y esos cortes que tiene la canción están muy bien. Me gusta. Está bueno, está bueno. Está como relatando lo que es una ida en la pasarela. Está bueno. Uy, acá tiene esos toques electrotecno. No sé quién es. Si me pueden poner abajo si es Neko también que les produce los temas, porque tiene esa buena fusión que es constante cambio en la música, que está muy bueno. Lo hace como si lo escuchás un montón de veces, no te aburrís. Es como que tiene tantos cambios en la música que está bueno. Quiero saber, este tema lo utilizaron para lo que es la tercera temporada, para ir sabiendo yo. Y si lo estrenaron ahora es porque justamente lo han utilizado en la tercera temporada. Para los que no saben, estoy reaccionando a las tres temporadas, pero recién vamos por la primera. Lo bueno es que son pocos capítulos, son un poco largos, pero está bueno. La verdad que hoy reaccioné y me llamó la atención, me gustó mucho. Otra consulta.
Perdón que haga tantas consultas y bueno, después está bueno que vea las respuestas ahí en los comentarios. Está copado eso, me gusta mucho. Yari se va a meter de lleno a lo que es la música y producciones, porque estaría bueno para que tengamos música, tengamos buena música, no solamente para lo que es el show, sino que para tener algo distinto. Me gustan, no sé, me llama la atención mucho. Deberían como hacer juntar así cada tanto y sacar unos temas y videos, porque está bueno que mantengan esa ¿cómo decirlo? Ese fuego con todo el contenido de los justo de la comunidad. La que están ahora son las que participaban como esta temporada, ¿verdad? Las que están ahí como en dibujitos. Perdón, yo pregunto mucho. Porque como no lo vi, no lo sé. Seguramente ustedes me van a contestar. Bueno, bien, me gustó. Bueno, como todos los temas, me gustan mucho. Tienen, como siempre digo, tienen un beat muy llamativo, un beat muy arriba, que eso es lo copado de los temas, que tienen un super beat, tienen mucho ritmo, la variación y cambios de sonidos y géneros dentro de las canciones está súper buena, como les dije, así que no te aburres después de escucharlo 3 veces o 4 veces. Y qué lástima que no sacó video. Hubiese sido copado que saque un video, o capaz que lo va a sacar, capaz que lo va a sacar o va a sacar un feat, porque es cortito. ¿Cuánto demora este tema? Demora 2 minutos 17. No demora nada. Nada. ¿Cuánto grabé yo? Me lo pasé hablando. Me gustó mucho. Espero que tenga video y sea un feat con alguien. Y así puede ser un poco más largo y más extenso el video. Y que tenga. Está bueno. No sé, o como hubiesen hecho como una recopilación de las partes de. No, mejor no, porque si no me iba a hacer spoiler. Nada. No dije nada, perdónenme. Coméntenme qué les pareció el tema. Si quieren un video, yo quiero un video. Quiero un video y un feat, no sé con quién, pero no conozco mucho, por eso estoy conociendo ahora. Estaría bueno un feat, así es más largo el tema y pueden poner un buen video porque lo necesitamos. Ahora esos comenten abajo del 1 al 10, me gusta ponerlo un 9. Me hubiese gustado que sea un poco más extenso el tema, un poco más largo me refiero. Pero como les dije, seguramente y espero que le pongan un feat y sea un remix. Coméntenme qué les pareció el puntaje que le ponen y por qué le ponen ese puntaje. Yo le puse ese puntaje y les dije por qué. Así que, no. Ahora suerte para ustedes.